¡Buenas cochufletillas! Bienvenidas al vlog más. ¿A qué vlog más? Pues no lo sé, el 6. ¿No sabes? ¿Qué vlog más estamos? 5. No. ¿El 6? Sí, el 6. Bienvenidos al vlog más 6. Hoy se ha despertado muy malamente. Muy, muy malamente. Nos ha dado la mañana. Nos ha dado la mañana que no quería coleta. Si no quiero coleta, que si no quiero tal, que si no quiero cual. Llorando por todo. Mira qué cara de enfurruñado. Uy, mirar, mira qué calientita va. Y es que mirar cuchufletillas, menos un grado. Es una pasada. Pero es que cuando me he despertado hacía menos 3 grados. O sea, hace un frío horroroso. Como os comentábamos, ha sido una mañana difícil, pero ahora ya me dejo Martina en el cole. Ha llegado un pelín tarde, un par de minutillos, pero bueno. Es que, o sea, se pone cabezota de que no quiere algo. Claro. Se le mete en la cabeza. Y es que es la niña más cabezota del mundo. Y no hay, o sea, cómo sacarla. Es que cuando está bien es la niña más buena y más dulce del mundo. Pero cuando está mal, tiene un carácter, yo no sé a quién lo habrá sacado. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora por la mañana, vamos a ir a por una tartita para Mía, para su cumple. Por cierto, ya llevamos los vlogs al día prácticamente, ¿vale? Sí. O sea, hoy lo estamos grabando, esto lo estamos grabando hoy, que es ayer para vosotros. Sí, o sea, para nosotros hoy es día 5. Pues eso, vamos a comprar una tartita. A ver qué tartita vemos para Mía. La verdad es que dudo que pueda comer alguna, pero bueno, que por lo menos tengo una tartita bonita. Ya. También es verdad que ahora pues tampoco lo disfruta mucho. Ella no come dulces ni nada de eso. Pero bueno. Y bueno, vendrá nuestra familia, nuestros amigos. Y luego nosotros por la mañana haremos así algún plan. Claro. Pero tampoco es que ya ahora mismo lo... No es como con Martina, que ya pues empieza a dar cuenta de todo. Y ya pues y empieza a hacer... ¿Sabéis el qué? O sea, no es por diferencia de nada. Pero con Martina fuimos al parque de bola, con los primos y tal. Y estuvo bien, pero es que en realidad Martina, con un año le dio igual el parque de bola, se le dio igual todo. De hecho, el vídeo lo tenéis en el canal. Así que mejor que se sienta un poquito el centro de la fiesta. ¿Qué niña te va de Maya? ¿Qué mi niña te va de Maya? ¡Ah, qué te mi bebé! ¡Madre mía! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Voy a entrar a esta pastelería. No sé si me oiréis, porque está ahí el hombre limpiando las calles. Pero sopla. Sí. Y mirad, es que hacer unas tartas tan chulas. Mirad qué monadas. Me gusta esta de unicornio para mí. A mí me encanta la unicornio. Y a esa pone uno, pero es muy simple. Qué monas. Vamos a ver si entrando conseguimos algo. ¿Tamara? ¿Qué? ¿Nos puedes enseñar lo que llevas en los bolsillos? No. No puedo. Tiene demasiadas porque cosas. Porque los youtubers tenemos demasiado dinero en los bolsillos. Sí, no, sí, vacíos. Al final vamos a comprar una tarta de estas ya hecha en una pastelería. Porque queríamos, estábamos viendo las tartas estas de fondant. No, pero que es no me salía. Yo sabía que no la iban a... Pero a ver. Yo pensaba que a lo mejor si tenían alguna ya hecha, porque muchas veces pues hacen y la dejan ahí para venderlas, o se las encargan y al final pues no las venden porque no van a por ellas o lo que sea. Claro. Pues bueno. Pues a lo mejor encontramos pero una. Sabía pero no, que no la iban a hacer para el mismo día. O sea, era imposible. Hemos comprado a la chica que había hecho galletitas y mirad qué monada. Bueno, que estas le vienen, ¿sabes? Yo creo, hechas. No, estas las ha hecho ella, ha dicho. Mira. Mirad qué monas. Pues te hacemos gasto, ya que estamos interrumpiéndote. Y también me he pasado por la farmacia porque Mía pierde todos los chupetes. Me dicen, ¿por qué no le pones una cadenita y así no se le cae? Pero es bueno, que... Se la arranca la cadena y al final pierdo el chupete y la cadena. Entonces, ahora está utilizando estos de chico, que son una monada, mirad. Esos son de chica. Es un oso panda, muy bueno. Y son así, la tetina de silicona. Y le he cogido dos, este en el osito panda, ya sabéis que tengo perdición por los ositos panda, y le he cogido este de Mr. Wonderful. Es que a mí esta tienda me gusta un montón. A mí también. A lo mejor para Mía. Yo os voy a decir el nombre, se llama Cinco Lobitos. Está fuera totalmente de nosotros, porque mira, esto también es bonito de Caprice. Ay, mira para Martina la fruta esta que se corta así. Cachitos. Mira la caperucita roja, esos también están chulos. Es muy bonita la tienda. Sí. Ala, yo de pequeña jugaba a ese juego y me encantaba. Era como un puzzle y tenías que sacar el coche rojo. Yo creo que he jugado a eso, pero en el móvil o algo de eso. Y tenías que sacarlo, pues molaba muchísimo. O sea, era súper entretenido, me acuerdo. Ya hemos comprado la tarta, a mí me parece muy bonita. Y ahí está. Es bonita la tarta. Mamá hablando de comer. A ver, cuando la niña quiere comer en el súper. Pues nada, pues no nos toca otra. Llegan los mayores, se abre la bolsa de patatas y se las comen, luego las pagan, pues nosotros igual.
Y nada, ahora que vamos a ir a por las cositas así, un poquito de decoración, como vasitos, platitos y tal para el cumpleaños, y ya nos vamos para casa. Hace un año atrás, mamá estaba súper preocupada, porque yo estaba muy verde y yo decía, bueno, que he tenido así durante todo el embarazo, síntomas de parto prematuro, y ahora que ya estoy de 40 más 3, ¿no me voy a poner de parto? No puede ser. No puede ser lo de esta niña. Y yo decía, no sé, al final me lo van a provocar. Un poco mosqueada contigo. Pero al final te portaste muy bien. Y al día siguiente me puse de parto. Menudo embarazo me diste. Está la pobre como, ¿pero qué me estás contando, mamá? ¿Pero qué me estás contando? ¿Veis mi evolución por vlogs en el embarazo? ¿Sabéis de lo que os hablo? Porque la verdad es que me dio muy mal embarazo, ¿verdad, Jonathan? Sí, un embarazo un poco complicado. Un poco bastante. Pero el resultado fue buenísimo. Sí, sí. Mira qué bonita mi canija. Yo el gorrito de la hermana. Pues ya que lo hemos comprado lo aprovechamos para que se lo ponga mío. Mira que Martina de pequeña se ponía bastante diademas, ¿eh? Diademas, gorros, y sí, no te decía no nada. Y ahora de repente nada, no quiere ni coletas, ni demás, ni gorros. Se rebela contra nosotros. ¿Cómo se puede ser tan bonitos? ¿Eh, chicos? El papi. Si es que es el mejor papi que podía haber elegido para mi niña. ¿Qué tal eres? Es que es verdad. La canción que suena de Chirán ha sido mi canción favorita de este 2017. Sin duda alguna. Voy a coger platitos moraditos porque como la tarta es morada y así, y también he cogido el uno, el moradito, súper chula. Voy a ver si hay de estos que son así como brilli brilli que molan. ¿Ves? De estos están guays. También están estos de aquí. A ver qué dice Jonathan, que se ha perdido. A ver si te gustan más en este color rosita o en este morado. Mirad, por ahora hemos cogido estos platitos. Vasos, una vela, vasos, servilletas. Porque como también nos sobran las cositas del cumple de Martina, pues para aprovecharlo. Lo vamos a que coger, claro. Mira, estas y esto. En rosa y en blanco. ¿Cómo va a llegar la tarta? Señores. Ya, problema, si nos estás haciendo recorrer Parla. Vale. Ya podemos coger una de estas. Lo que no sé cuánto helio quedará. Uy, perdona, que he dormido fatal. No sé cuánto helio quedará. Cógelo, hombre, venga, vamos. ¿Cuál es? ¿De cada de los dos colores es? Yo sí. ¿Cómo lo? Mía de Invernalia. Segunda de la casa Serrano Arias. Va ahí, aunque no la veáis. The winter is coming. Bueno, cochufletillas, se nos ha hecho ya el tiempo encima. Yo voy camino de recoger a Martina. Y aquí lleva mi osito polar. ¡Qué bonito, Martina! ¿Lo has hecho tú? ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Es precioso! Va hablando ahí con Johnny. Pues lo que os iba contando, que Martina iba haciendo fast time con Jonathan, porque la verdad es que me da mucha penita, porque los días que Jonathan trabaja de tarde, pues es que una hora a Martina al día. Es súper triste, porque no disfruta esa semana que trabaja de tarde, apenas disfruta con ella. Y bueno, pues nada, mientras van hablando, haciéndose fast time, de casa al cole y él de casa al trabajo. Qué chulo, de verdad. Yo estas cosas tan guays no las hacía en el cole. Es que es súper bonita. ¿Será que yo también al ser madre y que lo ha hecho mi hija lo veo con otros ojos? ¿Y qué te han puesto en la cara? ¿Qué te han puesto? Una carita sonriente, ¿eh? Carita sonriente. ¿Y es? ¿Para qué cosa? Que ha comido toda la fruta hoy en el almuerzo y le han puesto una carita sonriente como que se ha comido todo. ¡Qué guay, Martina! ¡Muy bien! Hola, ¡madre mía! ¡Qué orgullosa estoy de mi hija! También hoy iba un alfarero a clase. Resulta que la semana pasada tuvimos que pagar 3,50 € por niño
bueno, era opcional, quien quería pues lo podía hacer y quien no, pues no pasaba nada, ¿no? Y han estado haciendo con los niños cosas muy chulas. Les ha dado una clase particular a cada uno de los niños que lo ha pagado. Y bueno, dice la profe que es un secreto, que es una sorpresa, pero Martina ya me lo ha desvelado. Dice, es una sorpresa porque ahora está en proceso de secado y todavía lo tenemos que decorar, pintar. Pero bueno, me ha dicho Martina que tiene forma de corazón. Ya sabéis que Martina guardando secretos, la pobre, no vale para ello. Todavía es muy inocente como para guardar secretos. Hacías así. ¿Hacías así con el alfarero? ¡Hala, qué chulo! Y así. Y también. Le tira la mano. Un corazón. Bueno, esta niña que se acaba de despertar de la siesta, últimamente no se quiere dormir siesta, pero hoy se ha dormido siesta, ¿verdad? Vamos a ver qué toca. Vamos a ver qué nos toca en el calendario. A ver, me gusta esta. No, esta no. Mira, tienes, hoy toca el 6, porque es el blog más 6. A ver, a ver. ¿De quién es mañana el cumple? Mía. ¿Y sabes lo que pone ahí? Sí. Pone, Martina tiene que hacer un regalo por el cumple de Mía. ¿Le hacemos un regalo a Mía por su cumpleaños? Sí. ¿Y qué le podemos hacer? Un dibujo con las pinturas. ¿Un dibujo? ¡Qué guay! Pues venga, vamos a ponernos a manos a la obra, ¿vale? Venga. Bueno, estamos aprovechando porque Mía sigue echándose la siesta. Está un poquito así resfriada, ya os lo comenté en el vlog más de ayer, que está la pobre así un poco acatarrada, con moquitos, tos, y no pasa muy buenas noches, así que la verdad es que ahora está descansando y la vamos a dejar que siga descansando. Puesto aquí en mi mesa. Es el mío, es mío, es mío, es mío. El árbol de Navidad que me ha hecho Martina. Súper bonito, Martina. Quiero ser laburitas. ¿La has hecho todo tú? ¿Sí? Sí. Venga, vamos a hacerle el dibujo a la hermana. Oye, oye. Oye, ¿qué nos falta? Yo voy a aceptar. A ver, venga, a ver. Hoy es el blog más 6, este. Bueno, mamá. ¿Te ayudo? Ay. ¿Qué crees que te va a tocar? Una bota. ¿Una bota? Ya te tocó ayer una bota. Ay. Ay, ¿es? Es una piña. ¿No? ¿Eso? Es un Papá Noel, tiene que ser un Papá Noel, hija. Sí, es Papá Noel. Es cacarrache. Voy a utilizar estas dos velas. Sí, porque era poca la mamá. Para que se quede ahí con peso. Con peso. Mira. Y esto. Y bueno, pues chupillas, como mamá ya sabía lo que iba a tocar hoy en el calendario de Adviento, pues lo que he hecho es ir a la papelería y hemos comprado este pack de 5 témperas de dedos, témperas o bueno, ¿cómo se llama? Témpera de dedos. Pintura de dedos y te vienen 5 colores, no sé si costaban 3,50 euros, que estaba bastante bien y bueno, como te vienen los colores primarios, pues podemos hacer más colores aún, ¿verdad? Sí, Martina? Sí, y tener eso para pintar todos los colores, porque se queda mía llorar. También, claro, hemos cogido plasticos porque la verdad es que las que tenía Martina ya estaban un poquito destrozadas y algunas ya incluso las habías perdido, ¿verdad? A ver, espera un momento que mamá tiene que leer. Vale, se aplica directamente con los dedos sin necesidad de agua, ¿vale? Yo dijo esa. ¿Y tienes pensado qué le vas a hacer a Mía? Sí. A ver, ¿qué le vas a hacer? Pues una muñeca. ¿Una muñeca? Sí, una muñeca pipón. Lo haces muy bien, hija. Lo voy a hacer yo, muñeca, con los colores. A ver, ¿qué le vas a hacer? Yo también quiero coger ese. ¿Qué? Yo también quiero coger. ¿Esto es mío? No, es de todos. Thank you.
bonito nos ha quedado nuestro dibujo para el cumpleaños de Mía. ¿Verdad, Martina? Mira, Martina está ahí limpiando sus botes, tapándolos, guardándolos. Muy bien, hija, muy bien. Es que ¡ay, mira! Tienes un mechón rojo. ¡Mechón rojo! ¡Ay, qué miedo! Vamos a dejarlo aquí para secar. ¿Uy? Aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar aquí secando. Pero fijaros qué bonito. Que por ejemplo el globo lo ha hecho Martina con mi ayuda. Esto también. El sol. Hemos hecho ahí unas manos. Ha quedado muy chulo. Ha quedado muy muy bonito. Mirad qué decoradita tenemos hoy la casa. Parece una gallina. Parece una gallina. Sí. Por la cresta esta. Que os ha dormido la siesta. Y se le ha quedado esos pelos. Hola, Mía. Pasadena. Mira, aquí tiene música. Mejor se le ha acabado ya la pila, hija. Sí. Porque esto era de cuando tú eras bebé. Esta varita mágica que es muy chula de Lush, que es como una bomba de baño y es súper chula, así de purpurina, de la edición limitada de Navidad. La tenéis que dar con un chorrito de agua y se va haciendo burbujas y se va poniendo la agüita rosa. ¡Uy! ¡Qué poca fuerza! Y con un montón de burbujas. Huele súper bien porque también viene con aceites para el cuerpo y para hidratarlo. Nos ha sobrado todo esto, que esto ahora se seca y nos vale para otra ocasión. Como que destiñe un poco. Bueno, chuletillas, estoy haciendo la cena. A Jonathan se le ha antojado que hiciese una de mis lasañas caseras. Y bueno, pues la estoy haciendo. Y la verdad es que tengo unas ganas hoy de acabar la cena. Que venga Jonathan, poder ducharme, cenar e irme a dormir. Aquí está la carne picada, yo siempre la cojo mixta en la carnicería porque, pues no sé, me sabe mejor. Y aquí he hecho ya mi salsa de tomate. Van como 5 o 6 tomates, una cebolla, luego le echo un poquito de hierbas provenzales y luego le echo un poquito de ajo. Como sé que me lo vais a preguntar, os contesto ya. Estas láminas son directas al horno, no hace falta hervir ni remojar. Y bueno, a mí sinceramente me saben igual que las que son para remojar. No he notado ninguna diferencia y salen bastante ricas. Y ya está lista para hornear. Mirad, me he echado hoy una espuma del pelo, marca de Carrefour, para hacerme la coleta. Y dejarme estos pelitos que me están saliendo, que yo llamo pelitos bebés, dejármelos así. ¿Para qué? Porque es que así parece que llevo pelos loca. Y es malísima, aparte de que, no sé, deja el pelo que... horrible. Sí, claro. Aparte de que te deja el pelo horroroso, o sea, porque parece que está como sucio, me he duchado yo. Horrible. Y nada, lo que os iba a contar, que mientras que se está horneando ya la lasaña, lo que voy a hacer es, voy a poner el robot para que se ponga
a hervir unas verduritas. Voy a hacer unos purés para mí, para tenerlos ahí preparados para esta semana. Y también tengo que hervir el pescado, porque voy a hacer esta tanda de potitos, os voy a hacer de pescado. Y me voy a poner también a fregar los cacharros, que lo que más odio de cocinar es la que se arma en la cocina. ¡Es horroroso! Sí, más, más lejos, Marti. ¿Y a quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Venga, gracias. Que sí que... Mi niña. ¡Vamos, mía! ¡Que tú puedes! ¡Que tú puedes! Más lejos. Más lejos, que si no, no anda. A mi pie, mía. ¡Bien! ¡Bien! ¿Ven? ¿Vamos? ¡Amén! Vamos a hacer un recorrido a manos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Agárrasela, agárrasela. Muy bien. Vamos, chicas, despacito. Venga. ¡Ay! Muy bien. Pues a verla. ¡Ay! Muy bien. A ver si la voy con venga, las venga, tías. Venga. Venga, que mía. Venga, mía. Venga. Venga. ¿Eh? Venga con mi mamá. ¡Bien! ¡Bien! Muy poquito. Vamos a leer hoy el libro de ¿cuál? El de mis pequeñas alegrías. ¡Ilusión! Mi abuela me ha regalado una cajita preciosa. La tenía en ese armario grandote que chirría tanto al abrirlo. Vamos a guardar en nuestra caja todas las cosas bonitas, todas las cosas que consideremos un tesoro, ¿verdad, Martina? ¿Qué?